estamos en el Polideportivo Municipal de Villa Clelia festejando el acto del Día de la Tradición con la Escuela número 10 José Hernández de Villa Clelia. Hoy nos vamos a encontrar primero con la participación de toda la comunidad, de todos los estudiantes de la institución educativa que, bueno, que se acercaron y están participando de este acto que es tan tradicional para toda la comunidad de Villa Clelia, con la presencia de, bueno, además de los números preparados por los chicos, también de distintos artistas locales que vienen a colaborar, a ayudar, como siempre, dándole un marco muy, muy importante a este evento. Es un acto, como lo decía anteriormente, ya que se viene repitiendo hace mucho tiempo, donde toda la comunidad acompaña, como acompaña a lo largo de todo el año, por lo cual, como parte del equipo directivo, estamos muy agradecidos por este acompañamiento que se nota no solamente en este acto, sino en todos los otros eventos que organizamos a lo largo del año. La comunidad siempre presente, la comunidad acompañando, la comunidad apoyando los diversos eventos y, bueno, por supuesto, con todo el personal docente y auxiliar trabajando codo a codo, día tras día, para que estos eventos salgan de la mejor manera posible. Ver a los chicos bailar, disfrutar de este grato momento en familia, que toda la familia participe. Bueno, y la asociación cooperadora también siempre apoyando y siempre ayudando para que la escuela siga cumpliendo ese rol tan importante que es garantizar la continuidad pedagógica, las trayectorias educativas, fortaleciéndolo día a día y fortaleciendo esto que es tan importante, el vínculo entre la comunidad y entre las familias con las escuelas. Distintos bailes, distintas canciones que ya vienen preparando hace tiempo, que vienen ensayando. Y bueno, como te decía, distintos artistas locales a los cuales agradecemos su presencia como siempre, porque siempre están predispuestos para colaborar y ayudar a la Escuela número 10.